¿Qué onda, chicos y chicas? Yo soy Gulliver y sean bienvenidos a un nuevo video de Curiosidad Prehistórica. En esta semana les traigo los descubrimientos del mes de julio 2021. En este mes no se dieron a conocer tantas noticias, pero sí fueron muy interesantes. Pero antes de comenzar, les quiero recordar que todos los saludos están casi al final del video. Ahora sí, sin más que decir, vamos con los descubrimientos del mes de julio 2021. Antes de ir de lleno con el video, les quiero recordar que abajo en la descripción les dejaré el link de la lista de reproducción de los descubrimientos del mes, para que puedas ver todo lo que se va dando a conocer mes con mes. Y si me faltó mencionar alguna noticia en este video, házmelo saber en los comentarios. Ahora sí, vamos con el video. Vamos a comenzar este video de noticias con un artículo que fue publicado en el mes pasado. Esta nueva publicación habla acerca de la mordida del Tyrannosaurus, concretamente en los ejemplares jóvenes. Como todos sabemos, existe mucha evidencia de marcas de mordidas que se le atribuyen a Tyrannosaurus, por lo general a los adultos, aunque existe poca evidencia en los ejemplares jóvenes. Pero en este estudio se da a conocer más información acerca de la mordida en los ejemplares más juveniles. Para este estudio, se digitalizó un diente maxilar del espécimen BMRP-2002.4.1, apodado como Jane, que anteriormente se creía que era un Nanotyrannus. Como un dato curioso, se estima que Jane murió a la edad de unos 11 años y se le estima un tamaño de 6 metros y medio de longitud, aproximadamente la mitad de un Tyrannosaurus adulto completamente desarrollado. Este diente se replicó en una aleación de cromo cobalto de grado dental. Con esta réplica, se montó en un sistema de prueba electromecánico, y esta prueba se llevó a cabo en varios huesos de bovinos, presionando en diferentes partes y a diferentes velocidades, para poder determinar una fuerza aproximada. Los resultados arrojaron que Jane podía ejercer una fuerza de mordida de 5.641 newtons. Esto es equivalente a 575 kilogramos aproximadamente. Realmente, es impresionante la fuerza que podían generar los tiranosaurios, no tan solo los ejemplares adultos, sino que también los jóvenes. Esto nos demuestra que desde muy temprana edad, los tiranosaurios tenían una poderosa mordida, y con la edad, esta fuerza iba aumentando, al igual que su tamaño. Además que con esto, nos indica que los tiranosaurios juveniles tenían un rol muy importante en su ecosistema, ya que estos llenaban ese espacio que aparentemente estaba vacío, entre los depredadores más pequeños como Dakota Raptor y los más grandes como los tiranosaurios adultos. Ahora nos vamos con las noticias del mes de julio. Identifican los dientes de cocodrilos marinos. Estos fósiles datan del periodo Cretácico inferior, hace unos 138 millones de años aproximadamente. Fueron encontrados en la República Checa, en el año de 1912, y desde ese entonces no se ha dado información tafonómica acerca de quiénes son estos dientes. Pero apenas en el mes pasado se dio a conocer una publicación acerca de estos fósiles. El paleontólogo Alexander Lukeneder y otros paleontólogos trabajaron con estos dientes y determinaron que pertenecían a dos tipos de cocodrilos marinos de la familia de los metriorrinquidos. Se le relaciona con los géneros Torboneustes de 4.7 metros y Pleistosuchus de 7 metros de longitud. Este tipo de cocodrilos habitaban en ecosistemas marinos de aguas poco profundas, en lo que hoy es América del Norte, Sudamérica y Europa. Pleistosuchus probablemente se alimentaba de reptiles marinos como pliosaurios, mientras que Torboneustes de peces y amonitas. Recuerden que abajo en la descripción les dejaré los links de todas las páginas y artículos donde saqué la información para este video. Ahora seguimos con un nuevo hadrosauroide, Portelsaurus. Su nombre quiere decir lagarto de Portel. Su nombre es en referencia al lugar donde fue encontrado, en Portel de Morella, España. Sus restos fueron encontrados en el año de 1998 y fue descrito y nombrado en el año 2021 como Portelsaurus sosbainati. Existió durante el periodo Cretácico inferior, de 130 a 129 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es España. De este dinosaurio solamente se conoce un dentario derecho parcial. Los análisis filogenéticos apuntan que Portelsaurus estaba mucho más relacionado con el género africano Ouranosaurus que con los géneros ibéricos Magnamanus e Iguanodon. Con este descubrimiento, indica que la península ibérica albergaba una gran diversidad de hadrosauriformes de gran tamaño durante el periodo Cretácico inferior.
Continuamos con más noticias. En el estado de Chiapas, en México, encuentran una nueva especie de pez. Data del periodo Cretácico Superior, hace 95 millones de años aproximadamente. Este pez fue encontrado en el año 2018 por paleontólogos del Instituto de Geología de la UNAM y fue nombrado Xochitl Alvaradoí. La característica más llamativa de este pez es que contaba con numerosas espinas en las aletas dorsales y anales. Probablemente se trate del pez espinoso más antiguo del mundo. Como siempre lo he dicho, México tiene un gran registro fósil en general. Esperemos y se sigan dando a conocer descubrimientos igual de importantes como este en los próximos años. Seguimos con un nuevo estudio, donde está involucrado el Hadrosaurus aurolofino argentino Bonapartesaurus. Se realizó un nuevo estudio que está relacionado con las patologías presentes en este dinosaurio. Ya que anteriormente se había detectado una dolencia en el pie, en un principio se pensaba que podía tratarse de una fractura, pero con este nuevo estudio no se encontraron con fractura alguna. Los paleontólogos se dieron cuenta que se trataba de un tumor. Así es, muy probablemente este dinosaurio tenía cáncer. Este no es el primer dinosaurio con presencia de cáncer, pero es muy interesante conocer más casos acerca de esta enfermedad en animales prehistóricos como los dinosaurios. Además de esto, también se identificaron dos patologías en las espinas neurales de las vértebras de la cola, aunque cabe recalcar que estas se encontraban casi curadas. Una de ellas fue por una lesión resultante de un fuerte golpe que provocó que el hueso se desplazara y cicatrizara de esta manera, y la otra probablemente fue producida por un evento de estrés que no provocó el desplazamiento del hueso. Ahora nos vamos con el descubrimiento de un nuevo cocodrilo, Mesueu cocodriliano basal, Burquesucus. Su nombre quiere decir cocodrilo de Coleman Burke. Fue descrito y nombrado por Fernando Novas y colaboradores. Data del periodo Jurásico Superior, entre 147 y 146 millones de años aproximadamente, en lo que hoy es Chile. Se le estima un tamaño de 70 centímetros de longitud. A Burquesucus le tocó coexistir con dinosaurios saurópodos, titanosauriformes y diplodócidos, y el terópodo herbívoro Chilesaurus. Este nuevo género es muy importante, ya que con sus características amplía el registro de estos animales a finales del Jurásico. Y Burquesucus, junto con Batrachomimus de Brasil, apoya la idea que América del Sur representó una cuna o un origen para la evolución de los cocodrilos modernos a finales del periodo Jurásico. Ahora vamos con un descubrimiento bastante interesante. Encuentran en Argentina, en la provincia del Neuquén, huevos fosilizados. Aquí se han encontrado muchos huevos de dinosaurios saurópodos, pero en esta ocasión se encontraron huevos de ave. Se han encontrado más de 70 huevos. Tienen un tamaño de 5 centímetros de punta a punta. Datan del periodo Cretácico Superior. Tienen una antigüedad de unos 85 millones de años aproximadamente. El descubrimiento se llevó a cabo dentro del campus de la Universidad Nacional del Comahue, en un sector del campus donde se van a ejecutar nuevas construcciones. Y el paleontólogo Juan Porfiri decidió realizar un monitoreo por el área, ya que en esa zona es un yacimiento muy rico en fósiles, y se pueden rescatar muchos más. Si se dan a conocer más noticias y descubrimientos, los comentaré en el canal. Y ya para finalizar, pero no menos importante, encuentran en Argentina el fósil de la mandíbula inferior de un murciélago, concretamente de la especie Desmonus draculae. Esta especie fue descrita desde el año de 1998, y no tan solo sus restos se han encontrado en Argentina, sino que también se han encontrado en México, Ecuador, Brasil, Venezuela, Belice y Bolivia. Este fósil tiene una antigüedad de unos 100.000 años aproximadamente. Como un dato curioso, Desmonus draculae era un 30% más grande que su pariente vivo, el murciélago vampiro común. Llegó a tener un tamaño de 50 centímetros y un peso de 60 gramos aproximadamente. Lo que más llama la atención de este descubrimiento es que este fósil de murciélago fue encontrado en la madriguera de un perezoso gigante. Hasta el momento, se desconoce el por qué estaba ahí este murciélago, si entró a alimentarse, a refugiarse o si era presa de otro animal. Antes de terminar con el video, le quiero mandar un saludo muy especial al hijo de Gabriela Guarín, Nilda Bustos, Joaquín Rivera Saavedra, Godzilla King 81, Néstor Enríquez, The Comics 3008, Víctor Manuel Medina, Anthony Danilo Pérez Herón, Javier Ramírez, Gastón Zurzolo, Paleos Kids, Andrés Oviedo, Julio Contreras, Inquisidor Mets, Alex 125, Héctor Vera,
X. Otaku, Titans, El Paleozoico, Junior, Sir Nonitosaurus, Milleni, Dacotín Games, Álvaro Paul, Franco Reyes, Luis Córdoba, Adrián Díaz, El Espino Sape, Joel Josué, Aguirre Mamani, Luciano Gael, Torres Arcila, Héctor Daniel, Mili Animatronics, Martín Salazar y Leandro Terrones. Si quieres que te mande un saludo en el siguiente video de los descubrimientos, déjame un mensaje por los comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí el video de los descubrimientos del mes de julio 2021. Si te gustó el video, por favor deja un buen like. Si me faltó mencionar alguna noticia o quieres que hable de un tema en especial, por favor comenta. Comparte este video para que esta comunidad prehistórica siga creciendo. Si no te has suscrito, hazlo, es completamente gratis. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales, te las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide de ustedes su amigo Gulliver. Bye bye.